Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 3.2, el problema de la mochila. Esta clase pertenece al módulo 3 dedicado a la complejidad algorítmica en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los 35 títulos que ya hemos publicado en estas clases de Class4Clip con más de 20.500 visualizaciones a fecha de hoy, 27 de octubre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta segunda clase del módulo 3, Complejidad algorítmica en la criptografía, que lleva por título Lección 3.2, El problema de la mochila. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Enunciado simple del problema de la mochila. 2. Resolución de un problema de la mochila. 3. Uso en criptografía. Mochila, tramposa de Merkle y Hellman. Cuatro ejemplos de cifrado asimétrico con mochila de Merkle y Hellman. Y comenzamos el problema de la mochila. Como vimos en la clase anterior, el problema de la mochila es lo siguiente: tenemos una mochila de un conjunto de dimensiones conocidas, ancho, alto, fondo, y un conjunto de elementos que queremos introducir dentro de esa mochila de tamaños distintos. La pregunta es, ¿es posible llenar esa mochila al 100% con distintos elementos de ese conjunto sin que sobre nada ni que falte nada? Es decir, a nuestro amigo escalador, como veis, pues lleva una mochila y tiene un conjunto de elementos, libros, comida, una linterna, bocadillo, teléfono móvil, etc. Y la pregunta es, ¿cuáles de esos elementos va a elegir para poner dentro de la mochila y que no le falte nada ni le sobre nada? optimizar el tamaño de la mochila. Además, en el problema genérico de la mochila, no el que estamos viendo aquí, que es más simple, pero el problema genérico de la mochila también esos elementos se pueden ponderar. Es decir, pues a nuestro amigo escalador, pues quizás no, tiene, no tiene tanto problema en dejar una linterna, vale, y pasar, por ejemplo, la noche a oscuras eh, en vez de dejarse la comida. Es decir, prefiere dormir o pasar la noche a oscuras que morirse de hambre, ¿verdad? En ese caso, entonces, lo que haría es que el, el apartado que es comida le daría una puntuación mayor a otro apartado que sería el de la iluminación con la linterna. No entraremos en ello, pero que sepáis que también se puede pues, complicar un poco más el tema de la mochila. Como digo, en los elementos que vamos a entrar en la mochila, poderos ponderar. Para solucionar el problema de la mochila, que al final se convierte, eh, si son muchos los elementos, se convierte en un problema del tipo NP, más bien es del tipo NP completo, es decir, del tipo resolución polinomial no determinista, hay distintos tipos de algoritmos, los más conocidos son como la, el conocido como vuelta atrás, backtracking, y el conocido como ramificación y poda, branch and bound. Esta no es una clase, lógicamente, de algorítmica, sino que sencillamente es la presentación de algunos algoritmos que se usan en criptografía del tipo asimétrica o criptografía de clave pública, y por lo tanto solamente haremos nada más que una introducción a lo que sería el algoritmo de ramificación y poda para que tengamos una idea de por qué esos problemas son del tipo NP, son del tipo exponenciales en su resolución, cuando son números muy grandes o hay una gran cantidad de números, eh, y cómo se podría encontrar algún algoritmo que fuera un poco más más eficiente, pero no entraremos, como digo, a eh, analizar características del backtracking, características del branch unbound, eh, cuál es mejor, cuál es peor, que backtracking es más eficiente que branch and bound y por qué, son temas propios de algorítmica que ya puede el que esté interesado. Entregaré pues eh, al final en la bibliografía, entregaré distintas URLs para quien quiera profundizar en ello. Veamos entonces cómo podemos solucionar un problema de mochila. Para empezar, de la peor forma, con fuerza bruta. Tenemos un conjunto de números, conjunto A, que son los números A1, A2 y A3. Inicialmente, en estos ejercicios, suponemos que serán números enteros, pero lógicamente pueden ser números fraccionales, pueden ser pues, eh, números decimales, pueden ser números grandes, pequeños, como queramos. ¿no? Y entonces, la, la pregunta es: ¿vamos a tener un objetivo que será una suma? Y que la suma de los elementos que forman esa mochila, A1, A2 y 3, me da un cierto objetivo o un valor T o un valor S, que es el valor que yo quiero llegar. La pregunta entonces es: ¿en esa suma va a incluirse el número A1? ¿En esa suma va a incluirse el número A2? y en esa suma va a incluirse el número 3, y entonces en función de la respuesta que sea sí o no, yo tendré pues, una especie de ramificación por donde me voy a ir para luego encontrar la solución. Fijaros, ¿qué sucede si yo pregunto si el número A1 se incluye en la suma? Entonces tendré, lógicamente, dos posibilidades. A la derecha diré que sí, es decir, ese número sí se va a incluir en la suma, y a la izquierda diré que no, ese número no se va a incluir en la suma. Una vez que ya tengo decidido si el número A1... Pertenece a esa suma o no, pregunto por el número 2 y digo el número 2, independientemente de que el A1 o, eh, estuviese o no, está en la suma. Con lo cual, si estoy como ves por la, la, por la rama derecha de los sí, pues pregunto si A2 está en la suma, pues lógicamente me va a decir que sí o que no. Y lo mismo, si estoy por la rama izquierda de A2, en donde decía que A1 no estaba en la suma, también pregunto, ¿estará A2 en la suma y puedo irme hacia la derecha diciendo que sí o que no? Si continúo, en este caso hacemos solamente con tres números para que quepa dentro de una positiva y sea relativamente fácil entenderlo, pues ¿qué sucedería si ahora yo hago la pregunta con respecto a 3 y digo, ¿y ahora el número 3? Forma parte de esa suma o ese objetivo que estoy buscando, también tendría las mismas opciones: hacia la derecha, un sí, hacia la izquierda, uno, un y como veis, tendría un conjunto aquí también de 8 opciones de salida. Al final, ¿qué sucede? Lógicamente, si nos vamos por la rama de la izquierda, pues que digo que A1 no está. A2 tampoco está y A3 tampoco está en la suma. Lo que me entregaría sería entonces el conjunto vacío y si esto lo pasara en binario me entregaría 0, 0, 0, diciendo que el 0 corresponde a un 1. Por el contrario, si me voy por la parte de la derecha, al otro extremo, y digo que A1 sí está en la suma, que A2 también está en la suma y que A3 también está en la suma, lógicamente tendría un recorrido por esta rama que está aquí, que sería el recorrido de A1 más A2 más A3, y como es me entrega pues, en binario el número 11 Sí, sí, sí. Y entre medio hay un conjunto de caminos que lógicamente pues lo que me va a dar, ¿vale? Va a ser todos los números eh, que corresponden a eh, tres, eh, tres dígitos. Desde el 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 hasta el 111. Y son las sumas que vemos aquí. Entonces, si os fijáis, lo que importa aquí es saber qué camino o qué caminos serán los correctos. Si yo, en vez de un solo procesador, en este ejemplo muy sencillo, tuviera 8 procesadores, tuviera 8 máquinas, le podría decir a cada máquina que hiciera un recorrido. Pues uno este recorrido, otro este recorrido de aquí, otro que será este recorrido de aquí, otra que será este recorrido de aquí. Ya tengo cuatro recorridos. Otra que será este recorrido de aquí, otra este, otra este de aquí y otra este de aquí. Ya tengo los ocho recorridos. Lógicamente, en una sola operación, yo podría saber cuál es la solución. Más aún, es posible que eh, el objetivo que yo esté obteniendo aquí de una suma sea eh, haya más de una solución posible puede haber como veremos en la próxima diapositiva. Pero lo que yo quiero será optimizar los caminos y para ello tendría un conjunto de algoritmos. Aquí solamente voy a ver nada más que el algoritmo de ramificación y poda porque es bastante sencillo y bastante ilustrativo. Entonces veamos Mochila con solución de ramificación y poda o Branch and Bout. Esta figura es de Wikipedia, es de dominio público, por eso lo he utilizado. Y entonces ahora en vez de tener un conjunto nada más que de tres de números, aquí tengo un conjunto de cinco números. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para hacerlo más sencillito, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, otra vez digo, el 1 está incluido dentro de la solución y puedo decir que no a la izquierda o puedo decir que sí a la derecha. Pero fijaros, en este problema de branch and bound, lo que hago es que yo, primeramente, hago una suma completa, de todos estos elementos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y lógicamente me entrega 15, ¿verdad? 1 más 2 es 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 son 10 y 4, 10 más 5 son 15. Con lo cual, fijaros que aquí tengo un elemento igual a 15. Si yo digo que el número 1 no va a estar incluido en esa suma, lógicamente entonces el problema ahora tengo 14. ¿Por qué aquí aparece 14? Porque quiere decir que en la suma no voy a incluir el número 1. El número 1 lo quito. Me quedo solamente como mucho. Con el 2, 3, 4 y 5. Y eso me suman 14. Por el contrario, si yo digo que el número 1 sí va a estar incluido en la suma, pues sigo teniendo la posibilidad de llegar al máximo 15. ¿Os fijáis? ¿Qué sucedería si ahora digo que el número 2, el segundo número, tampoco está incluido en la suma? Si no está incluido ni el 1 ni el 2. Pues entonces, ¿qué sucede? No llegaré al número máximo 15, sino que al 14, y tampoco llegaré al máximo 14, sino que al 12. ¿Por qué? Porque le quito menos 1 y menos 2. Fijaros, entonces, 15 menos 3 igual a 12. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por el contrario, si digo que sí va a estar incluido el número 2, es decir, no está incluido el 1, pero sí está el 2, me voy la ramificación hacia la derecha y sigo teniendo una posibilidad máxima de llegar a 14. Fijaros que 14 está por debajo de mi objetivo. Pero, perdón. Eh, 14 está por encima de mi objetivo. Mi objetivo está por debajo, que es el 10. Si seguimos por aquí, por la rama de la izquierda, fijaros qué sucedería si yo digo que entonces pregunto, ¿el 3 forma parte de la solución para llegar al 10? Digo, no, el 10 no lo tomaré. ¿Qué sucede si yo el 3 no lo tomo? Si el 3 no lo tomo, la ramificación es esta que estoy mostrando. Y entonces si aquí también le quito el 3, es decir, le he quitado el 1, le he quitado el 2 y le he quitado el 3, al final que lo que me queda, me queda 9. Si al 15 le quito 1, me quedan 14. Si al 14 le quito 1, me quedan 12. Si al 12 le quito 3, me queda 9. Y 9, si os fijáis, es, ahí sí que es menor que el objetivo que estoy buscando. El objetivo es 10. Con lo cual aquí automáticamente puedo. Esta rama ya la corto. No sigo hacia abajo esa rama. No me interesa. Porque jamás llegaré a mi objetivo que es igual a 10. Voy haciendo eso tanto por la izquierda que por la derecha, etc. La derecha son los sí y la izquierda son los no. Y fijaros que entonces tengo un conjunto de hasta tres soluciones posibles. Las tres soluciones posibles es esta de aquí: 2, 3 y 5. Es decir, no está incluido el 1, sí está incluido el 2, sí está incluido el 3, no está incluido el 4. Fijaros que voy aquí a la izquierda y sí está incluido el 5. También tengo esta otra solución: 1, 4 y 5. Es decir, sí está incluido el 1, no está incluido el 2. No está incluido el, el 3, sí a la derecha está incluido el 4, ¿de acuerdo? Y sí está incluido el 5. Y me queda, como veis aquí también, 15. Y por último, esta última de aquí, el 1 más 2 más 3 más 4. Sí está incluido el 1, sí está incluido el 2, sí está incluido el, el 3, ¿de acuerdo? Luego pues eh, vamos aquí, ¿de acuerdo? Y en el 5 como es no está incluido 5, con lo cual en vez de irme hacia la derecha, aquí estoy yéndome hacia la izquierda para obtener aquí este, este signo ok de color verde y tengo 1 más 3 más 4, ¿de acuerdo? 1 más 2 más 3 más 4. ¿Qué ha sucedido? He encontrado tres soluciones. Hay tres soluciones a este objetivo igual a 10 con estos cinco elementos muy sencillos que tenía, ¿verdad? No he tenido que recorrer los 2 elevado a 5, os fijáis, 2 elevado a n. En el caso anterior teníamos tres estados y eh, teníamos tres, eh, tres eh, valores de la mochila, con lo cual eh, podía llegar hasta 2 elevado a 3, hasta 8 estados posibles. Si el número en vez de 3 fuera n, tendría 2 elevado a n, ¿no? y 2 será n, lógicamente es un valor inmensamente alto. Es decir, la complejidad se va a hacer muy alta porque el tamaño de la entrada está en el exponente. Y por eso tiene un crecimiento del tipo exponencial. Aquí no voy a hacer tantas evaluaciones porque fijaros que hay algunas ramas que las he cortado, ¿no? Como la rama de, de la izquierda, la corté aquí y no seguí evaluando hacia abajo. Es decir, me voy a ahorrar un conjunto de pasos. En vez de 32 pasos máximos, he hecho 24, ¿vale? Y en esos 24, pues he encontrado, ¿vale? Eh, tres soluciones posibles. ¿Está claro? Bien. Aquí resulta tremendamente obvio poder encontrar la solución porque lo hacemos mentalmente, ¿verdad? Llegar al número 10 de, esos, de esa suma de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 es francamente elemental. Pero podría ser bastante más complicado, al menos para nosotros, no para las máquinas. Más complicado si en vez de números enteros son decimales. 1,0347, 2,5931, eh, 3,9786, en fin, sería un poquito más complicado. Eh, o bien si fueran números inmensamente grandes en vez de 1 2 3 4 5 todos números de solamente un dígito fueran números por ejemplo de 50 dígitos entonces una máquina lo tendría muy fácil pero mentalmente lo tenemos bastante más difícil eso de que sea más fácil o más difícil no quita que habrá una gran cantidad de caminos o de ramificaciones posibles y si la solución existe puede ser que haya más de una rama vale que tenga solución como vemos aquí está claro lo mismo que, como digo, si se usan números muy grandes. Si usamos números muy grandes, pues entonces eh, va a ser complejo pues hacer esa esa suma. Eh, y si además... Además de ser números muy grandes, es una gran cantidad de números que tiene ese conjunto, entonces eh, el número de eh, pasos posibles o de bifurcaciones posibles que, que, que hay eh, eh, tiende a ser 2 elevado a n como máximo. ¿no? Eh, y entonces pues, eh, se hace un problema del tipo exponencial. Esto es lo que quería que... Tumbaré vosotros eh, en referencia en que hay algoritmos mejores, algoritmos peores, el algoritmo pues, de pack tracking pues, es algo más eh, eh, pues eficiente que este de Branch and Bound, pero no entraremos en esos conceptos de algorítmica, ya os entregaré al final de la clase eh, una URL pues, si alguien quiere profundizar en estos problemas de resolución algorítmica. ¿Cuáles van a ser entonces las operaciones que yo tendré en una mochila? Tendré una mochila S de, eh, de M elementos, esos elementos van a ser S1, S2, S3 hasta S sub M eh, de números enteros positivos. Y si tendré un valor que será un objetivo que puede ser perfectamente la suma, ese objetivo T, como veis, va a ser la sumatoria de un conjunto, un subconjunto de, de S que será S sub S, ese subconjunto que va a ser S sub A, S sub B más S sub J. Es decir, si aquí tengo una mochila, por ejemplo, de 100 valores, desde S1 hasta S100, puede ser que la suma sea S4 más S8 más S15 más S25 más S, pues, S70 más S91, y entonces me dé la suma exacta. ¿Cómo llegar a ese número? Lógicamente es fácil una vez que se llega ver que la solución es correcta, pero llegar a la solución pues, puede requerir muchos pasos eh, y entonces llegar a ser un problema, como sabemos, del tipo NP, ¿m? del tipo polinomial no determinista. Como digo, si los elementos de la mochila son números grandes, no están ordenados, no siguen una distribución supercreciente eh, y entonces son muchos números eh, en la mochila, pues llegamos a eh, que el problema es del tipo NP. Un, un problema del tipo polinomial no determinista. ¿Qué significa que no sigan una distribución supercreciente? Una mochila se dice que es, es super creciente si el elemento sub i, el elemento i, es mayor que la suma de todos los elementos anteriores. Por ejemplo, si es S4 es mayor que S3 más S2 más S1. Si S5 es mayor que S4 más S3 más S2 más S1, decimos que una, es una mochila supercreciente. Bien, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para lo siguiente. Vamos a ver que hay la posibilidad de crear algoritmos, eso lo creó el año 1978, eh, pues eh, Hellman. Eh, la mochila de Helman que veremos más adelante, de Merkel Helman, y entonces permite eh, generar dos mochilas. Una mochila súper creciente, que será conocida como mochila fácil, que si tiene solución, esa solución además será única, ya la vamos a ver, y además de un recorrido muy elemental y muy corto, y esa mochila del tipo fácil va a poder generar una mochila. Que sea del tipo difícil, no creciente donde no están los números ordenados, eh, y entonces esa mochila será de muy difícil solución. De forma tal que los interlocutores válidos, Alicia y Bernardo, van a poder comunicarse con las mochilas correspondientes. Si Alicia le quiere enviar a Bernardo un mensaje cifrado, va a utilizar la mochila pública o la mochila difícil de Bernardo. Y Bernardo, que tiene una trampa, que tiene un valor secreto que solamente él conoce, va a poder pasar de esa mochila eh, difícil a una mochila fácil y resolver el problema como veremos más adelante en un solo recorrido y tremendamente rápido. Con lo cual la solución de la mochila va a ser sencillamente buscar esos vectores binarios 0 o 1 que me multipliquen el, el elemento correspondiente de la mochila para que esté en la suma. Pues por ejemplo, si en la suma ¿Vale? Eh, el, la, el valor 5 de la mochila se va a incluir en esa suma, pues entonces V sub 5 va a tener que ser igual a 1. Si el vector V sub i es 1, 0, 1, lógicamente tendré en cuenta el elemento 1 de la mochila, no tendré en cuenta el elemento 2 porque hay un 0, y sí tendré en cuenta el elemento 3 porque es un 1, ¿verdad? Sencillamente es un indicador de qué elemento voy a tomar de la mochila ese vector llamado V sub i. Vector binario de ceros y unos. Entonces, como comentaba eh, en la diapositiva anterior, la, el interés de las mochilas en criptografía es que habrá un conjunto de mochilas pública y privada que permitan hacer una operación de cifrado asimétrico, enviar algo de forma confidencial a otro usuario sin necesidad de intercambiar previamente una clave que es como se conocía la criptografía simétrica de toda la vida. Antes tú y yo compartimos una clave de forma segura y luego usamos el algoritmo. La fortaleza estaba en esa clave, que nadie más que tú y yo debíamos conocerlo. Aquí no, aquí yo quiero enviar algo sin necesidad de antes tener que intercambiar una clave. Con lo cual, si tú me quieres enviar algo a mí de tipo, de tipo confidencial, un documento cifrado de forma confidencial, tú vas a usar una mochila pública mía que es una mochila desordenada, de números pues, totalmente desordenados, eh, y que es de muy difícil ataque. Si hay mucho, un, muy, una gran cantidad de elementos de la mochila, esos números muy grandes. Por el contrario, yo tengo una mochila inversa de esa mochila. Que se conoce como clave pública o de mochila difícil, conocida como mochila fácil, que me permite hacer un recorrido rápidamente por esa mochila y encontrar la solución. Es decir, voy a entonces poder hacer una operación de cifrado. Porque los elementos de esa mochila, si son números enteros, ¿vale? Eh, eh, y existe una solución, será única y fácil de poder resolver. La mochila, simple. La mochila difícil o mochila de clave pública, no. Y esto se da. Como ya comentamos antes, cuando esa mochila es una cadena del tipo supercreciente, es decir, vale, el elemento eh, s sub i de esa mochila es mayor que toda la suma de todos los elementos anteriores. ¿Está claro? Bien, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer un cifrado con esas mochilas conocidas de, de eh, Merkle y Hellman. El año 1978. Pocos meses después de que apareciera RSA, el algoritmo de Rivers, Schmidt y Aleman, y también pues después de que Diffie Hellman, en noviembre del año 1976, hiciesen ese intercambio de clave y eh, inventasen la criptografía del tipo asimétrica, eh, Marty Hellman, en este caso con Ralph, Ralph, Ralph Merkle, alguien que sí participó muchísimo en, eh, en el intercambio de clave, pero que luego, desgraciadamente, eh, no aparece. Como pues, eh, eh, participante en el intercambio de clave de diffie hellman y, se, y solamente se pone DH, no DHM, como decía Herman, que habría que incluir a Merkel en su momento, pues estos investigadores, Merkel y Herman, proponen un sistema que permite hacer un cifrado del tipo confidencial con criptografía del de tipo simétrica, utilizando una mochila tramposa. Se conoce como mochila tramposa, ¿por qué motivo? Porque eh, el usuario dueño eh, de la clave, eh, tiene una trampa tiene un número secreto que solamente él conoce y con ese número él puede ir de la mochila fácil a la difícil y de la difícil a la fácil los que estamos en el entorno público solamente conocemos la clave pública la mochila pública de, de un interlocutor y no podemos jamás poder llegar a la mochila fácil porque trabajamos con números inmensamente grandes ¿verdad? Cada usuario crea una mochila difícil desordenada por ejemplo, posee 14, 39, eh, 19, eh, 46, eh, 54, 118, 3, 21, totalmente desordenada. Eh, a partir de una mochila eh, simple supercreciente, en donde cada elemento es mayor que la suma de los anteriores. Ya veremos un ejemplo dentro de un momento. Esa mochila creciente va a ser su clave privada. Por el contrario, la mochila grande, desordenada, totalmente desordenada, va a ser conocida como la mochila difícil y además una clave pública en el cifrado se va a usar la mochila difícil si alguien quiere enviar, enviarme algo de forma confidencial va a tener que pasar un documento pasarlo a binario obtener los ceros y los unos que eran ese, ese v sub i que vimos en una diapositiva anterior para ver qué elementos de la mochila se toman en cuenta de acuerdo. entonces si el, eh, el, el v sub 1 el primer bit de mi mensaje es un 1 yo tomo en cuenta el primer bit de la mochila el primer valor de la mochila, perdón. Si los dos siguientes bits de mi mensaje son un 0 y un 0, no tomo en cuenta la mochila ni el valor 2 ni el valor 3. Pero si el siguiente bit de, de mi mensaje es un 1, sí tomo en cuenta el valor 4 de la mochila y así simplemente voy haciendo la suma que corresponda, ¿verdad? Bien, pues entonces... Para la cifra, como digo, se usan los bits 1 para tomar en cuenta el bit que corresponda en esa parte, en esa posición de la mochila, y los bits 0 para no tomarlo en cuenta. Así es fácil. Lo interesante es que para el descifrado... Eh, se va a utilizar la mochila simple o mochila super creciente y esa mochila super creciente es una mochila de un solo recorrido. Ya no tendré tantas ramificaciones como vimos en el ejemplo anterior, sino que solamente es un recorrido de valor mayor a valor menor de la mochila y con ese recorrido yo puedo saber exactamente la solución en una sola vuelta. Eso es importante. Veamos entonces cómo deseamos una mochila de Mercury-Hellman. Se selecciona una mochila supercreciente, le llamaremos S', será pues S1', S2', S3', hasta SM', porque son M elementos. A continuación, se elige un entero, mu, que será el modo de trabajo mayor que la suma de todos los elementos de la mochila. Como el valor, el valor S sub M' es el valor mmm, del, más grande de la mochila y es más grande que la suma de todos los anteriores, es más fácil hacer como pone aquí, tomar que mu es igual, mayor o igual que dos veces S sub m que es el número más grande de la mochila de la mochila simple y entonces ya tendría ese módulo. Ese módulo puede ser cualquiera, puede ser dos veces SM', tres veces 1,8, el número que se me ocurra eh, entero y da igual que sea, que, que sea un número par o impar, que sea primo o no sea primo, da lo mismo. Lo que sucede es que de ese número que yo voy a elegir como módulo mu, voy entonces a tomar un entero W que tiene que ser primo relativo con mu, es decir, el máximo común divisor entre W y mu debe ser igual a 1. ¿Por qué motivo? Porque estoy buscando un inverso. Y ese inverso es el que me va a permitir ir de la mochila fácil a la difícil y la difícil a la fácil, como veremos a continuación. Y esos números serán secretos. Tanto el módulo como el factor de multiplicación de W serán secretos y solamente lo conocerá el dueño de la mochila. Entonces, para encontrar la mochila del tipo pública o mochila difícil que vamos a, a, a definir como S, no como S', como S igual a S1, S2, S3 hasta SM. Sencillamente multiplico todos los números de la mochila de la mochila fácil S' multiplico S1', S2' hasta SM' y lo multiplico por W y lo reduzco al módulo μ como veis aquí Obteniendo entonces una mochila del tipo difícil, y vais a ver que esa mochila pues, va a ser no del tipo super creciente y con números desordenados, como he comentado hace un momento. La clave pública va a ser entonces eh, la mochila, pues eh, esta que está totalmente desordenada, S1, S2, hasta SM. Y la clave privada, es sencillamente nada más que el factor W a la menos 1, el inverso. ¿Vale? Y el mu. ¿Por qué? Porque con el inverso, w a la menos 1. Y además el modo mu, yo tengo, eh, automáticamente puedo obtener, a partir de la mochila difícil eh, de S, ese, obtener S', ese que es la mochila fácil. No hace falta que yo me guarde esta mochila fácil, porque yo puedo, eh, a partir de estos valores que son secretos míos, que son mi trampa, pasar de la difícil, pasar a la fácil sin ningún problema, con una sola operación. Entonces, en el cifrado, el mensaje M se pasará a binario para obtener esos vectores V sub I, ceros y unos, que van a multiplicar a la mochila difícil, a la mochila S, la va a multiplicar eh, un 1, quiere decir que el elemento se toma en cuenta, y un 0 en eh, que el elemento de la mochila no se tome en cuenta. Y para el descifrado, ¿cómo recupero M? Sencillamente el criptograma lo multiplico por W a la menos 1 y lo reduzco al módulo sería pues, lo mismo que pasarlo por la mochila fácil. Lo veremos a continuación. Una vez que obtengo un número, ese número lo paso por la mochila fácil, de, de mayor a menor, y en una sola pasada puedo obtener la resolución sin ningún problema. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Y veamos este pequeño ejemplo que es muy sencillo. Fijaros, he creado una mochila del tipo, del tipo fácil, del tipo simple, super creciente, S'. En donde los elementos S1', S2' son 40, 75, 201, 488, 1013, 2001, 3919, 8106. ¿De acuerdo? Fijaros que 75 es mayor que 40. 201 es mayor que 75 más 40. 488 es mayor que 201 más 75 más 40, etc. ¿Verdad? Si alguien quiere saber cómo se eligen estos valores, ya os entregaré pues, información de, en la bibliografía. Aparece un capítulo de un libro mío antiguo del año 2006 y hay unas 20, 30 o 40 diapositivas que corresponden a las mochilas de merky Herman, cómo se cifra, cómo se descifra, cómo se ataca, eh, criptoanálisis, que hoy en día ya no se enseñan en criptografía, pero pues si alguien quiere verlo, lo tengo en ese libro antiguo y yo lo voy a mostrar. Bien, pues tengo crear ya mi mochila simple o mi mochila super creciente y ahora voy a elegir el módulo y el módulo tiene que ser pues mayor que el último número el último número de la mochila era 8106 si lo multiplico por 2 me sale este número y elijo cualquier número Así como he elegido aquí el 16.250, podría elegir elegido pues, eh, el 24.398 o 97, me da lo mismo. Tengo que sean, que sea un número par, un número par, no tiene por qué ser primo ni primo. Lo que sí es importante, ¿de acuerdo? Es que este factor que elijo W sea primo relativo o sea coprimo con este número. ¿Para qué? Si el máximo común divisor entre V y View es igual a 1, pues entonces yo aseguro que existe un inverso multiplicativo. Y ese inverso multiplicativo, pues lo encontramos aquí, es el 3231, que me permite ir entonces de la mochila eh, difícil, que es la clave pública, a la mochila fácil, que es mi clave privada. ¿De acuerdo? Lo veremos a continuación. Calculamos entonces la clave pública. La clave pública es a partir de la mochila fácil, del 40, 75 201 lo multiplico por el factor 171 y lo reduzco al módulo. Y si veis 171 multiplicado por 40 módulo de 6250, me sale 6840. Tengo también S2 hasta S8. Al final si os fijáis la mochila me sale una mochila que no es super creciente. Si fueran muy poquitos números, podría darme el caso, ¿no? Pero si ya son muchos números grandes y aquí nada más que he utilizado 8, eh, pues ya se ve que no es super creciente. Tengo 6.800, luego 12.800, luego 1800, luego 2100, 2.700, 900, 3.800, 4.800. Se ve que no, eh, no es. Y entonces si yo diera una suma. Eh, que por ejemplo sumara el elemento 2 más el elemento 4 más el elemento eh, 7 y 8 eh, pues no te sería tan fácil de poder verlo inmediatamente habría que hacer pues un sistema de branch and bound vale o pues eh, un sistema pues de backtracking etcétera hasta encontrar la solución verdadera verdad bien vamos a cifrar entonces el texto hola que si lo paso de, de ACI a binario es lo que aparece. Un, este número X sería, sería corresponde a la H mayúscula. Este X sería la O, la L y la A. Bien, pues entonces vamos a cifrar eh, ese, ese mensaje que era el mensaje: Hola. Tenemos esta nuestra mochila del tipo difícil. Como veis, no es super creciente: 6.000, 12.000, 1.000, 2.000, etcétera. Tenemos esta nuestra clave privada, es decir, pues el módulo, 16.250, que es secreto. Tenemos este factor de multiplicación, el inverso W, que es 3.231. Y lógicamente, si esta mochila difícil, que está aquí arriba, la multiplico por W y la reduzco a módulo Mu, me sale la mochila fácil. Es bastante sencillo. No hay ningún problema, eso lo podemos hacer con el software SamCrit que lo voy a mostrar dentro de un momento. Va a ser que muy sencillo, no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero cifrar el mensaje hola? Que es aquí, como es el 0, 100, 1000, luego el 0, 1, 1 0 y 4, 1, etcétera? Se Sencillamente lo paso por la mochila. Digo, la H de hola, tengo el 0, no está incluido el primer número de la mochila. El 6.840 no está incluido. Pero luego tengo un 1 aquí. Ese uno que decir que está incluido el segundo número. Está incluido el 12.825. Y si veis, aquí está. Luego no está incluido el tercero y el cuarto. Pero sí está incluido el quinto. Que como veis, ese es el 10.723. Está aquí. Y no hay más. 000 0, 0. Luego hago la suma y me queda, como veis, 23.548. Está claro. Lo mismo haría con, eh, con los, los demás bloques. Aquí yo me he quedado una mochila de tamaño 8 para que sea bastante sencillo poder cifrar, porque entonces me corresponde al mismo tamaño de bits, pero no tiene por qué ser la mochila múltiplo del tamaño de, de 8 bits, en absoluto. La mochila puede haber sido de tamaño 35, 61, 197, el que se me ocurra. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros que entonces tengo esta solución, ¿vale? De eh, que este sería... La multiplicación, ¿vale? La suma, ¿m? y entonces eh, al final me da el valor de 23.548 mil el primer criptogama. el segundo criptogama me da 35.115, mil el cuarto, el tercer criptogama me da 26.340 y el cuarto me da 19.572. mil son cuatro números que vamos a enviar para que luego pues, eh, alguien pueda descifrar ese, ese criptograma. La persona que va a poder descifrarlo va a hacerlo con la clave del tipo privada, es decir, lo va a utilizar con la mochila del tipo simple. ¿De acuerdo? Entonces lo interesante es que va a tomar ¿vale? estos números, el 23.548, los va a multiplicar por w de la menos 1, los va a reducir al módulo. Y una vez que lo reduce el módulo, le queda un número. Y ese número lo va a pasar por la mochila fácil. Y vais a ver que entonces la solución que encuentra va a ser única, sin ningún problema. Eh, estos son valores de, de, de cómo yo encuentro este número 6.840, etcétera Es muy sencillo. Yo puedo utilizar, lo podemos ver ahora sin ningún problema. Yo puedo utilizar, pues, eh, eh, el... Puedo decir el, el software Soundcrypt eh, y me puedo ir a, a, a la anterior. Quiero comprobar que el primer valor de la mochila difícil es 6.840. Pues muy sencillo, me voy aquí a la parte de multiplicación, ¿de acuerdo? Aquí digo multiplicación y digo que multiplico el 171 que es el, el, el factor de multiplicación W, lo multiplico por el primer elemento de la mochila, que era el 40, lo reduzco ahora al módulo, que era el valor 16.250, y como veis me sale el número 6.840, que era el primer número de la mochila. Y compruebo además que el inverso existía, porque yo utilicé como número de multiplicación el 171, y lo utilicé en un módulo igual a 16.000 250 y quiero ver cuál es el inverso, y como veis me dice que el inverso es el 3.231. Fijaros que es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, pues entonces sigamos con, eh, con el PowerPoint y vamos eh, a intentar descifrar este criptogama que nos han enviado: 23.548, 35.000, etcétera, 26.000 y 19.000. Bien, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, perdón, eh, sin querer, he quitado el powerpoint, tengo que Ahora sí, tenemos nuestra clave privada. La clave privada es el módulo de 6250, es el factor de multiplicación inverso 3231, con el cual yo puedo eh, multiplicar la matriz del tipo, eh, la, la, la mochila, perdón, de tipo eh, difícil, ¿de acuerdo? La puedo multiplicar y automáticamente obtengo la mochila fácil. La mochila difícil es S y la mochila fácil es S' Y fijaros que aquí, si multiplico todos los números de la mochila eh, difícil, lo multiplico por W y lo reduzco al módulo, me va a salir la mochila fácil 40, 75, 201, etcétera Lo puedes hacer con Samplic porque es bastante sencillo. Entonces tenemos ese criptograma. Lo que haremos a continuación y lo haremos en la próxima diapositiva será para encontrar cada eh, mensaje MSUI me que aquí lo he hecho coincidir con el tamaño de, de bits y de bytes para que sea más sencillo. Pues entonces multiplicamos el, el criptograma correspondiente, multiplicamos el 23.548 aquí, lo multiplicamos por W-1 y reducimos al módulo. Y una vez que me sale un número. Ese número lo voy a recorrer por esta mochila difícil, 8.106, 3.919, 2.001, así, de derecha a izquierda. Y vais a ver que la solución va a ser única y en un solo recorrido. Se descuenta, una vez que yo tengo un número, voy pasando por la mochila. Si, por ejemplo, la solución de multiplicar por pues, C sub I por W y reducirlo a módulo, me sale, por ejemplo, 7.000 y algo lógicamente el 8.000 no entra, ¿verdad? Con lo cual el 8.000 lo dejo fuera ya. El 8.000 me queda con un cero. Pero si entra el 3.000, si entra el 2.000, y eso sí si entran para entrar sí o sí. No posiblemente sí o posiblemente no, como vimos en esa eh, ramificación que no sabíamos por qué camino ir. No, aquí si entra, entra y entra seguro. Siempre, siempre. Y vais a ver que es muy sencillo. Y la solución va a ser única. Veamos entonces la solución. Vais a ver que es muy sencillo. Aquí tenemos nuestra clave privada, ¿vale? Secreta nuestra. Y el quitogama que nos ha llegado, nos ha llegado 23.548. Eso lo multiplico por 3.231 que es W al menos 1, lo reduzco al módulo de 6.250 y me sale el 1.088. Bien, pues 1.088 lo recorro por la mochila fácil, esta que está acá arriba, pero recorro de derecha a izquierda. ¿8.000 entra en 1.000? No. ¿3.000 entra en 1.000? No. ¿2.001 entra en 1.000? No. Ahora, ¿1013 entra en 1088? Sí. Entonces, el 1013 está sí o sí, con toda seguridad. Y yo pongo aquí, como veis, el 1013. A continuación, digo, 1000, 1088 menos 1013 me sale 75, con lo cual no entra ni el 48, ni el 201 y me entra nada más que el 75. Si sumo 1013 más 75, me da 1088. Con lo cual, ya sé que he obtenido solamente el 1013 y 75. Es decir, he tenido el segundo, ¿vale? El segundo bit, 75. Y el quinto bit 1013. Con lo cual ya sé, los demás son todos ceros y ya sé que corresponde, como veis, el segundo bit y el quinto bit y me corresponde al 0100, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, que es la H mayúscula. Y así voy haciendo con los demás. El 35115 lo multiplico por 32231, le reduzco al módulo y me sale 15.000. ¿Aquí el 15.000, 8.000 es parte? Sí, con lo cual lo tomo en cuenta. Resto 15.000 a 8.000. Aún me quedan 6.000 y tantos, ¿verdad? Con lo cual entonces el 3.000 entra, sí entra, con lo cual el resto 3.000. Y le resto incluso hasta el 2000, hasta el 1000 tanto. Es decir, pues este número 15315, lógicamente es mayor que el 8000 más el 3000 más el 2000 más 1000. Voy haciendo las opciones, voy restando hasta que me llegue a 0. Y me llega a 0 justamente cuando llego aquí a 75. Ya me he llegado a 0. Y entonces voy poniendo. Un 0 donde no he tomado en cuenta el número de la mochila simple y un 1 donde he tomado en cuenta el número de la mochila simple, pero ojo, siempre yendo de derecha hacia izquierda. Y si os fijáis, al final obtengo el mensaje, el mensaje confidencial era pues eh, la H, la O, la L, y la A, se ha recuperado el texto con confidencialidad. Es decir, he podido enviar algo cifrado eh, de forma asimétrica sin necesidad de que tú y yo hayamos tenido que intercambiarnos a alguien. antes una clave de sesión simétrica eh, mediante algún sistema seguro o entregada en mano. Aquí, sencillamente... Para tú enviarme el mensaje hola, nada más que tenías que tener mi mochila del tipo difícil o mi mochila pública. Lógicamente esto es un ejemplo muy elemental con números muy muy pequeños para que quepa una diapositiva. Luego en las mochilas reales, vale, en el caso que se usasen, vale, ya no se usan, no se usan en criptografía, pero en el caso que se usasen, hay que trabajar con números inmensamente grandes, inmensamente grandes de mil bits o por ahí, ¿verdad? Y una mochila relativamente grande, no de tres o cuatro números, porque entonces sería muy fácil hacerlo por fuerza bruta. Una mochila de unos miles de números, ¿vale? Y también de números muy grandes. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la mochila de y Herman? La mochila de y Herman fue roto por Adi Shamir y Richard Zippel. Fijaros que Shamir es la SDRSA el año 1982. Si alguien quiere pues, eh, profundizar en el tema de este de este criptoanálisis de mochila, de Shamir y Zippel. pues eh, lo voy a enviar a a mi libro electrónico de seguridad informática y criptografía del año 2006, en donde hay un capítulo completo de 30 o 40 diapositivas que tienen en cuenta a las mochilas. Eh, no vais a ver mochilas en mis documentos, últimos documentos, eh, porque evidentemente hace ya muchísimos años que no se ven las mochilas. Las mochilas se, se enseñaban en criptografía pues, eh, a, eh, a principios de los años 90. Hasta finales de los 90, ya pues el año 2000, las mochilas no, no tenían absolutamente nada que ver en criptografía y no se utilizaban. De acuerdo, para eh, proteger información. Eh, otra cosa es que vosotros hayáis escuchado el tema de las mochilas, ¿vale? Y de cómo se pueden utilizar como dispositivos físicos para proteger software, pero ya ese, ese es otro tema distinto. Aquí estamos hablando de eh, utilizar mochilas para cifrar información, no para, para no para proteger un software que se está ejecutando en alguna máquina mediante alguna mochila o algún pequeño dispositivo de tipo físico. Además de esta mochila de Melchizedek, hubo unos cuantos eh, más algoritmos entre los años, entre finales de los 70, principios de los 80 eh, y hasta cerca de los 90. Hubo bastante, bastante desarrollo interesante, entre ellos de Graham Shamir, de Mori Kazahara, de Chor y Rives, de, Gottman, de Goodman y Macaulay. Y fijaros, eh, aparecen nombres de gente que están en otros algoritmos, ¿verdad? Aparece Sham Shamir, que es, la, es la S de la C.A., aparece Rives, que es la RDRCA. De es decir, pues eh, estaban intentando trabajar con las mochilas a ver si se podía sacar algún tipo de rendimiento a ese tipo de cifrado. Al final os entrego una biografía sobre las mochilas y vais a ver que eh, aunque tuvo un recorrido interesante entre los 80 y 90, pues las mochilas pues, no, no, tienen mucho, no tienen mucho futuro, pero eso os lo dejo a vosotros para que luego lo veáis en la biografía que entrego al final. Vayamos entonces terminando la clase de hoy a eh, cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta clase muy corta sobre el tema de la, el uso de las mochilas en la criptografía. El problema de la mochila es un ejemplo de problema matemático con tiempo de cuestión NP, polinomial no determinista, y que nos va a interesar eh, eh, utilizarlo en criptografía, porque si a ese a ese problema del tipo NP le tengo yo asociado. Una operación del tipo inversa que sí es del tipo polinomial, pues entonces Eureka he encontrado un algoritmo como el que acabamos de ver. He encontrado un algoritmo que los interlocutores válidos pueden trabajar trabajando en P, es decir, trabajando, haciendo operaciones del tipo polinomiales, del tipo rápidas y fáciles. En cambio, el atacante se puede enfrentar a un problema del tipo NP, ¿vale? del tipo exponencial y por tanto, pues de tiempo de ejecución pues, inabordable si los números son extremadamente grandes. Para la resolución de problemas de mochilas se puede usar distintas técnicas, entre ellas la de vuelta atrás, backtracking, o la de ramificación y poda, branch and bound, que fue la que mostré al principio de la clase, eh, y que significa en el fondo recorrer varios caminos diferentes, donde solo alguno o algunos de esos caminos me entregan una, una solución, pero a priori no la puedo saber. Una vez que la solución la he encontrado, demostrar que la acción es, es válida es muy sencillo, pero el problema es encontrar la solución, porque hay muchas ramificaciones, ¿verdad? Eh, pues entonces... Si alguien quiere pues, eh, también profundizar en el tema de backtracking y en el tema de branch and bound, pues ya os lo entrego en la bibliografía. Eh, hay documentación para quien quiera pro profundizar en ello, pero que, insisto, no corresponde a este curso de criptografía, que es un curso básico que debería conocer cualquier ingeniero, sin meternos en profundidades de complejidad algorítmica. La mochila de Mirki Scherman, propuesta en el año 1988, es un sistema de cifra simétrica, propuesto unos meses después de RSA. Muy, muy muy poquito tiempo eh, en los mismos años pero que es muy interesante <coughs> perdón y por último decir que pues eh, una mochila permite cifrar un mensaje conociendo la clave pública del destino es lo que se dice cifrar con la, con la mochila difícil o con la clave del tipo pública eh, pero en cambio permite descifrar con la mochila privada dueña de que, que solamente conoce a su dueño eh, y que entonces ese tipo de cifrado se hace en un tiempo premial tremendamente sencillo haciendo un recorrido inverso de la mochila de tipo simple lógicamente solamente puede descifrar el dueño de esa mochila o el dueño de esa clave porque para poder conocer la mochila siempre es necesario conocer una trampa o una clave aquí hemos hecho un pequeño ejemplo con números muy pequeños el modo de 6250 y el factor de multiplicación 171 pero un sistema real lógicamente no usaré números tan pequeños que se puedan atacar por fuerza ruta sino que voy a usar números muy grandes por ejemplo de 128 bits o de 256 bits entonces ya intentar adivinar un número de 128 bits o un número de 256 bits, por ejemplo, producto de una función hash, es algo pues totalmente imposible hoy en día, como sabéis, por fuerza bruta. Antes de entregaros la documentación que os puede servir para profundizar estos temas, sencillamente decir que si este vídeo te ha gustado, has aprendido algo nuevo sobre el uso de las mochilas en la criptografía, eh, pues Evidentemente, ponle un me gusta y así todo el mundo contento. Eh, y que si tienes alguna duda, eh, pues, eh, sobre el contenido de esta de esta lección, o tienes alguna pregunta que hacerme, pues no dudo hacerle, no dudo hacerlo en YouTube. Que yo, pues, te voy a intentar pues, eh, resolverlo a la mayor brevedad posible. Nuevamente, en menos de una semana. Pasemos entonces a la lectura recomendada para terminar la clase de hoy. La lectura recomendada. Pues tenéis, como siempre, una pequeña introducción en Wikipedia al problema de la mochila. Eh, pues lo tenéis aquí en inglés y luego tenéis en español con respecto a lo que corresponde a vuelta atrás. También tenemos un documento de teoría de algoritmos, curso y análisis y diseño de algoritmos, Backtracking y vuelta atrás, de Fernando Berzal Galeano, de Osea de Granada, donde pues, eh, ya lo mostraré en otro de momento. Va a ser muy interesante para vosotros si queréis profundizar en esos temas de algorítmica. También tenemos el capítulo 13 de cifrado asimétrico con mochilas, el libro electrónico mío del año 2006, bastante antiguo, por ese motivo están incluidas las mochilas. Y en ese capítulo 13 de cifrado asimétrico, pues tenéis pues, el cifrado, el descifrado y el quinto análisis que, que hemos comentado, eh, pues un, con números, con ejercicios, propuestos, resueltos, etc. Seguimos con la lectura recomendada. Pues eh, para poder... Pues, eh, pasar de binario pues, a ACI y de ACI a binario, tenéis... Eh distintos lugares en internet pero aquí tenéis rapid tables también lo, os lo mostraré el software SAMCRIP para poder hacer las operaciones que he comentado pues eh, eh, de calcular la mochila eh, fácil a partir de la difícil o la difícil a partir de la fácil es bastante sencillo son operaciones bastante básicas de multiplicación y poco más de un inverso eh, y tenéis este software pues eh, SAMCRIP de software de aritmética modular para criptografía de maría nieto 10 eh, desarrollado el año 2018 y eh, que trabaja en Java sin ningún problema. Aquí tenéis otro software interesante en Internet que se llama ASEcurity Site, donde hay distintos eh, programas que se pueden pues, ejecutar online eh, y os lo voy a mostrar dentro de un momento. Tenéis un, una posibilidad de hacer pues, eh, cualquier tipo de práctica eh, con el problema de la mochila. Y por último, si alguien quiere saber si las mochilas tienen algún tipo de, de vida hoy en día eh, o tienen algún tipo de posibilidad de que haya nuevos desarrollos de mochilas, ahí os dejo esta lectura de NAPSA Crypto System de Past and the Future de la Universidad de California de Tal King Lai del año 2001, en donde se pues, eh, analiza todo el recorrido, una especie de survey, todo el recorrido que han tirado las mochilas, cómo se han creado, cómo se han criptanalizado, etcétera eh, Y luego, pues, eh, Entrega, pues, eh, una indicación de cuál es el futuro de las mochilas, pero eso lo dejo ya que vosotros lo descubráis eh, yendo a esta biografía. Antes de terminar, como siempre, voy a quitar la webcam un momentito nada más. Voy a pasar pues al Chrome y voy a mostrar aquí lectura, eh, quito, quito también el PowerPoint y pongo ahora el Chrome ¿Mm? y el Chrome lo tenéis aquí. Ahora estamos viendo, como veis, el Chrome. Aquí tenéis el Knapsack Problem de Wikipedia, como va indicando pues, el tema de las mochilas, eh, cómo se va haciendo la sumatoria, las ponderaciones, etc. Pues, si alguien quiere hacer una pequeña introducción a lo que sería el programa de la mochila. Aquí tenemos el problema de vuelta atrás también. Aquí la figura que utilicé, como veis la figura en la que utilicé que es de, de, de libre distribución eh, y cómo sería un branch and bound o ramificación y poda. Cómo se puede eh, hacer, eh, como digo, una lectura muy rápida, muy corta para una primera eh, lectura si alguien no conoce eh, de qué iban estos algoritmos de una búsqueda eficiente de solución cuando hay varias ramas por las cuales irse. Con respecto al, al documento de la Universidad de Granada, aquí lo tenéis: Curso de Análisis y Diseño de Algoritmos. Y entonces, si fijáis aquí eh, en la parte de Exploración de Grafos, tenéis el backtracking, vuelta atrás. Aquí tenéis los backtracking, eh, ejemplos de, de, del movimiento de la reina en ajedrez, etcétera, que son muy interesantes. Eh, y aquí tenéis el de Branch Unbound. Eh, también, pues cómo se va haciendo las operaciones de branch and bound, que, que es lo que comentamos, ¿no? Está incluido, no está incluido. En función de eso se va yendo por las ramas y se va podando cuando sea necesario. ¿no? Entonces aquí también tenéis una, una aproximación bastante buena de, de documentación de, de Granada. El libro electrónico lo tenéis aquí. Eh, tenéis la posibilidad de descargarlo. Aquí está la descarga en PowerPoint con animaciones o en PDF, como queráis. Y aquí tenéis el capítulo 13, archivo 13. Y si os fijáis, aquí aparece mochilas. Incluso está en un formato antiguo, ¿no? Aparece en formato PPT en vez de PPTX, porque es del año 2006. Eh, no, en documentos nuevos no aparecen las mochilas. Y, de hecho, esto es lo único, lo único que veremos en mochilas dentro de este, de este curso. En este curso no hay ningún, ningún apartado en criptografía del tipo semétrica que veamos las mochilas, porque no se usan y no tiene sentido hoy día pues, profundizar más en ello, ¿no? Luego tenéis aquí la opción del texto binario, como veis puedo introducir la palabra hola, rapid table, digo que me lo conviertan, ya que está convertida la palabra hola, pues eh, hola, ¿qué tal? Pues eh, lo mismo, ¿Mm? tenéis ahí la, la conversión. Eh, el sanskrit. Y ¿Dónde puedes descargarlo? Aquí está la, el software, Suncrypt, software de aritmética modular para criptografía. Aquí está la URL de descarga y aquí pues, en color azul, como veis, está pues, eh, la indicación Shadow 5.6 de que el documento es entero, de que el archivo es entero y que es efectivamente el software el que estáis descargando. Vayamos al DAXAP eh, en Encryption. Aquí tenéis esta página de HSECUDY Site donde hay un pequeño ejemplo. Aquí hay una pequeña, una pequeña mochila, como veis, del tipo, del tipo pues, es super creciente. 1, 2, 4, 10, 20. El 2 es mayor que el 1. Eh, el 4 es mayor que el 3. El 10 es mayor que eh, el 7. Y así, ¿vale? El, 17, el 20 es mayor que el 17. Y así. Con lo cual, pues esta es la mochila super creciente se da un valor del módulo 120. Eh, fijaros que no tiene por qué ser el doble, esto podría ser perfectamente 81, 80, 83, sea 120 o el que querido, pero luego dentro de ese módulo 120 elige un, un valor n. Que ese valor que yo, yo he llamado W que es un valor que debe tener inversos en 120, ese valor de multiplicación, y entonces, pues eh, sencillamente va a tomar en cuenta este este, este texto de entrada eh, eh, y tiene, como veis aquí, pues el, la cifra 351, 257, 331, que si se pasa por la mochila inversa de acuerdo se multiplica esos valores por la mochila inversa pues eh, el inverso de 53 en 120 es igual a 77 y entonces pues eh, el, el, aparece ese texto que es igual al 27 55 y 47 el 27 55 y 47 lo paso por la mochila, esta de aquí, por la mochila del tipo del tipo simple y automáticamente obtengo cuál eh, cual es el número eh, de, de bits de ceros y unos y por lo tanto obtengo el texto en claro. ¿Qué podéis hacer vosotros? Os lo dejo a vosotros. Sencillamente, esto aquí lo podéis quitar, quitar todos en blanco, lo dejáis todos en blanco. Aquí, por ejemplo, pues eh, voy a, a también quitar esto de aquí, quitar esto de aquí y también quitar esto de aquí. Y entonces ponéis, ¿qué ponéis aquí? La mochila que hicimos en clase, la que era la que estaba en 40, 75, ¿os acordáis? Sencillamente separados por coma. ¿eh? Separados por coma, 75, etcétera. Ponéis aquí luego el 171. Ponéis aquí el módulo pues, eh, 16.250. ¿vale? Aquí está la mochila. Aquí la, la, la tenéis puesta. Esta es la mochila del tipo simple. Eh, y entonces eh, lo único que falta es poner aquí eh, el, el texto en claro. El texto en claro era este de aquí. Aquí está la H de hola. Aquí está la O. Aquí está la L. Y aquí está la A. Lo que son ustedes que lo tengo aquí separado yo por espacios en blanco entre los bytes. Lo voy a, a juntar otra vez. Que estén juntos. Y una vez que le digo esto, le digo entonces que me lo termine. Y si os fijáis, aquí me parece... Justamente la operación de cifra. Os recordáis, el, pri el primer criptograma era 23.548, aquí os estoy marcando. El segundo era 35.115, Vale, El inverso, os acordáis, era 3.231, ahí está marcado el inverso color azul. El plentex era 1.088, os acordáis que en 1.088 vimos que solamente entraba nada más que de la mochila fácil, entraba solamente el 1.013 y luego 75 está, está claro y entonces pues, tenéis aquí eh, el, el, el resultado está en binario si con rapid tables lo pasáis de binario lo pasáis a pues a, a Agni, o tenéis el texto en claro así de simple y para quien quiera pues eh, pro, pro, profundizar en el tema de las mochilas aquí tenéis pasado y futuro de las mochilas de min light de marzo de 2001 eh, de la Universidad de California y pues tenéis pues introducir introducción a las mochilas, cómo se hacen las mochilas, eh, cuáles son sus características, eh, cuáles son eh, los desarrollos y los criptoanálisis que hay. ¿Mm? Fijaros que aquí dice pues eh, unos cuantos meses después de Rivest, Shamir y Aleman eh, publican su primer sistema, el criptosistema de tipo asimétrico de RCA, Berkeley y Herman proponen el otro, ¿no? Proponen el, el de Knapsack. CryptoSystem o, si queréis, eh, sistema de mochila tramposa. Aparecen luego los distintos desarrollos que hay, la historia, distintos desarrollos, eh, y más adelante, al último todo, ¿vale? Pues fijaron Graham Shamir, Mori Casahawar eh, pues aquí Shore Cryptosystem, System. Hay distintos ejemplos de mochilas, pero tienen el siguiente problema: en que si se conocen algunos datos de esa mochila, eh, se pueden hacer ciertas elucubraciones y podría de alguna forma encontrarse la mochila del tipo simple si se encuentra la mochila del tipo simple entonces claro resolver un problema del tipo NP se convierte en resolver un problema del tipo P y entonces el atacante hace exactamente lo mismo que las personas que van a intercambiarse pues un, un tipo de mensaje eh, y que son los usuarios eh, correspondientes, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a volver al PowerPoint. Tenemos aquí en la lectura recomendada. Yo voy a volver un momentito a la webcam, sencillamente ya para despedirme. Ya hemos visto eh, de qué van las mochilas, cómo se usan en criptografía, sus características. Os dejo como ejercicio que leáis ese último documento de la Universidad de California. A ver. Que salgáis de duda si las mochilas tienen futuro o efectivamente ya no tienen futuro hoy en día. Eh, y con eso, pues yo me despido. Pues muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por asistir a esta, a esta segunda clase del módulo 3. La clase que viene hablaremos del de, eh, problema logaritmo discreto y la siguiente hablaremos del problema de la facturación entera. Y con ello, con esas cuatro clases, daríamos por terminado este módulo muy pequeño, muy resumido, eh, de eh, Aplicación de la teoría, en este caso de la complejidad de los algoritmos, a la criptografía. Sencillamente un, un, un barrido muy básico para tener unos conocimientos iniciales que requiere cualquier ingeniero que se dedique a los temas de seguridad y criptografía y entonces sepa por qué se utilizan unas funciones de un tipo, funciones de tipo unidireccionales o con trampa en la criptografía del tipo asimétrica para poder dar seguridad y fortaleza a los algoritmos. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos, yo me despido de la webcam, subo el volumen de la música y ya nos vamos terminando la clase de hoy. Tienes otras 34 lecciones, además la lección número 35 en mi canal de Clash Clip en YouTube, que a fecha de hoy, 27 de octubre de 2020, tenemos ya 1.590 suscriptores. Te recomiendo que si estás interesado en estas clases, que serán unas 75-80 de aquí al 31 de julio del 2021, si todo va bien, pues eh, será una clase por semana normalmente los días martes. Con respecto a la licencia de créditos, ya sabes que tiene licencia Creative Commons estas clases con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y por último pues eh, te emplazo hasta una semana más, te envío criptosaludos, ahora agradezco nuevamente que hayas estado allí escuchando esta clase eh, y nos vemos la semana que viene con la clase dedicada al problema del logaritmo de Cripto Criptosaludos y adiós.